Ese será Amferes. ¿Por qué tanto guardia? Dejadlo entrar. Amferes, si tratas así a los humanos, no me extraña que necesites tantos guardias. No son humanos. Son animales. Y los animales tienen que estar encerrados. Civiles muertos ahí fuera, un cadáver torturado a tus pies. El único animal que veo por aquí eres tú. Esto me lo hizo un humano mientras dormía. Sobreviví al intento de asesinato, pero mi hija murió como un animal. Los humanos no actúan usando la lógica ni la razón. Buenos o malos, los guía la voluntad de sobrevivir. Un rasgo que implantamos para asegurar su eficiencia, pero que prenderá la llama de la insurrección. Tú mismo lideraste una rebelión en el Elíseo. Seguro que lo comprendes. Si no actuamos, la ciudad arderá y se perderán muchas más vidas. No veo ejércitos marchando contra Poseidón. Este dijo que pretenden lanzar un ataque. Alguien tiene que destruir la resistencia antes de que lo hagan. No pides poca cosa. Aunque no lo creas, no todos los humanos son una amenaza. No veo alternativa. Pero el Dicastis eres tú. Tú sabrás cuál es la forma de reconducir la situación. Si acabamos con los líderes, los que difunden el mensaje, los demás acabarán perdiendo interés. Interesante teoría. Puede que tengas razón. Sin sus líderes, puede que el resto vea el error que supone su oposición. Déjalo en mis manos. Les daré una lección inolvidable. Estupendo. Encontrarás a esos humanos traidores en una granja abandonada. Vuelve cuando el problema esté resuelto. Voy a ir con cuidado por aquí. Sin sus líderes, la resistencia es historia. Dicastis, me alegra ver que estás de vuelta. Estuve a punto de mandar a algunos de mis guardias en tu busca. No habría sido necesario. Cuando se trata de lidiar con humanos, toda precaución es poca. Ven, cuéntame.
¿Has aplastado a la resistencia? Maté a los líderes. Sin ellos, el movimiento está muerto. Impecable estrategia. Pero me temo que el problema está en el corazón de la propia humanidad. Aparecerán otros líderes. Sé que no confías en ellos, pero los humanos jamás retarían a los Isu directamente. Sois como dioses para ellos. Entiéndelo. Esa es la ilusión que les hemos creado. Pero no durará eternamente. Aunque por el momento has hecho lo necesario. ¡Quite pedes!